En el pueblo muchos dicen que salió de su tumba. Hay otros que aseguran que conversaron con él 2 días después de su muerte. Y hay quienes juran que nunca falleció. Así nace uno de los mitos más conocidos de los Andes y que por su carácter de increíble ha permanecido por años en la memoria colectiva de todo el Valle de la Aconcagua. Voces importantes y respetadas de la zona insisten en que este fenómeno es real. Por eso hemos llegado a este lugar para realizar una profunda investigación y a través de ella hemos podido constatar la veracidad de estos relatos. Ahora ustedes conocerán a los testigos oculares de esta historia y también cómo desentrañamos el misterio que se ocultó durante tantos años. Este caso ocurre en la hermosa y apacible ciudad de los Andes. Cuenta la historia de una joven estudiante. Renata es hija única y, como todas las niñas de su edad, sueña con el amor de su vida. Solo que ella ha enceguecido por el afecto que tiene hacia su amado. ¿Qué es mañana? No sé por qué. Oye, ¿sí vamos a la piscina? No, no creo que mi papá me deje. ¿Por qué? Lo que pasa es que ya se dio cuenta que estoy saliendo con el Fernando. ¿Tú todavía seguís enganchada con ese gallo? Oye, ¿qué querés que haga? Ya te dije que estoy embarazada de él. Yo no te entiendo. A ver, ¿qué no entendí? ¿Que esté enamorada de él? Yo eso lo entiendo. Pero no podía andar con un gallo casado, nada que ver. ¿Cómo que casado si el Fernando es soltero? Renata, abre los ojos de una vez por todas. ¿Hace cuánto tiempo que no lo ves? A ver. ¿Del jueves de la semana pasada? Ya. Bueno, pero si está en Santiago. ¿Tú crees todo lo que él te dice? ¿Querés saber algo? Él se casó el sábado pasado. ¿De qué estáis hablando? Es por eso que no te he venido a ver, porque está luna de miel, ¿cachai o no? No, espérate. ¿Quién te contó eso? La parola de mi hermano. Ella fue su matrimonio. Renata, yo pensaba que sospechaba ya algo. Ya, yo me quiero ir. Oye, pero no te enojes conmigo, yo estoy tratando de ayudarte. No, ¿cachai? No, sí, está bien. Oye, chao. Renata, ¡ey! Renata se impactó con la noticia. No cabía en su mente tanta infidelidad. Una profunda crisis hizo que le contara a su madre la situación de embarazo que la agobiaba. Pero esta de inmediato le avisó a su padre y fue necesario entonces enfrentarse a la realidad. ¿Me quería explicar eso del embarazo? ¿Cuántos meses tienes? ¿Por qué no me lo contaste antes? ¿Ah? Porque tenía miedo. ¿Cuántos meses tienes? Te preguntaron. 5. 5 meses, Renata. ¿Te das cuenta en lo que estás metida? Me imagino que querís casarte, ¿no? ¿Se puede saber quién es el padre? ¡Contesta, mierda! ¿Quién te hizo que crío? ¿Y qué importa eso ahora? ¿Cómo que qué importa? Necesitamos hablar con él. Dile que venga a hablar conmigo para que te haga un aborto. No, no, yo no quiero matar a mi hijo. Ahora saca y habla, ¿eh? Oh, estaba ahí acostado con él bien calladita que estaba ahí, ¿no? Renata, dime quién es el papá. ¿Es un compañero? ¿De qué sirve si él ya se casó? ¿Encima andaba ahí con un gallo casado? Vos no tenéis remedio. Y nosotros educando a la perla. Ya, déjala tranquila. Yo voy a hablar con ella después a sola. Mira, mañana mismo te voy a ver al médico para que te haga un aborto. ¿Oíste? Yo no estoy dispuesto a pasar vergüenza, por favor. Déjate hablarle, Cira, ¿ya? No vayas a sacar absolutamente nada con eso. Ya, ándate para adentro. Ya te voy a servir, ¿ya? Oh.
pasa con esta niñita que todavía no está lista? Yo te quedo a su puerta para despertarla. A lo mejor no quiere ir a clases. Anoche estuve pensando en eso. Ligerito nos van a llamar del liceo. ¡Renata! ¡El desayuno ya está listo! ¿Cómo puede tener 5 meses de embarazo sin que se le noten? Si tú no me dices nada, yo no me doy ni cuenta. Estuve mirando la ropa y tenía un par de fajas elásticas. Eso le ayudó a disimular todo este tiempo. Tú tienes claro que cuando sepan en el liceo la podrían echar, ¿no? Sí. Y eso me preocupa. Te falta tan poco para terminar. Que vaya a la nocturna. O no querrá que le pongamos profesores particulares, ¿no? Tampoco la vamos a dejar tan sola. ¿Te parece bien lo que nos hizo? ¿No? Pero las cosas ya pasaron y tenemos que mirar hacia adelante. Todas las mujeres son iguales. Resulta que aquí la niña se embaraza y ahí no ha pasado nada, ¿verdad? No quiero decir eso. Pero tampoco se trata de que la crucifique. Yo creo que anoche se te pasó un poco la mano. Mira, yo no estoy bromeando. De aquí en adelante las cosas se hacen como yo digo, ¿oíste? ¿Qué pasa que no baja? Mírala ahora aquí. Ah, no. Yo la voy a ir a buscar. ¡Renata! 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 Leti. Leti. ¿Qué pasa? Renata amaba a ese hombre que le fue infiel y que sería el padre de su hija. Por supuesto, no estaba en condiciones de aceptar un aborto y su única salida para conservar el fruto de esa unión fue escapando definitivamente de su hogar. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, con don René Sánchez. ¿Sí, con él? Mire, usted habla con Claudio Moreno. Yo trabajo en el Hospital de los Andes. Sí, dígame qué desea. Tengo entendido que usted hizo una denuncia por un familiar perdido. Sí, mi hija. ¿Sucede algo con ella? Mire, tengo una lista de carabineros con personas perdidas. Como hay una foto que se parece a la de su hija, bueno, por eso lo estoy llamando. A ver, no entiendo. ¿Renata apareció? En maternidad hay una niña que se parece mucho a la de la foto. ¿Cómo se llama? Dice llamarse Cecilia. Pero aquí las niñas se cambian de nombre. ¿Podría venir a verla? Sí, claro, voy inmediatamente. ¿Quién es? Del hospital. Dicen que hay una niña que se parece a Renata. ¿Renata? En realidad, Renata desapareció de los Andes. Sus padres la buscaron insistentemente, pero sin éxito. Fue como si la tierra se la hubiese tragado. Ahora esta noticia hizo renacer la esperanza. Si bien el nombre dado por el funcionario del hospital no era el de ella, los 4 meses de ausencia coincidían con su fecha del parto. Ambos, particularmente su padre, se sentían culpables de haberla presionado para que se fuera de la casa. ¿Claudio Moreno? Sí, soy yo. Los estaba esperando. ¿Dónde está Renata? Tal como le dije, no estoy seguro que sea ella. Pero se parece mucho a la de la fotografía que tienen en dirección. Bueno, veámosla.
Está en maternidad. Llegó hace 2 días. ¿Tú a su hijo? Eso creo, aunque no lo he visto. ¿Está bien? Entiendo que sí. ¿Sabe ella que vinimos nosotros? No. Y tampoco tiene que saber quién les avisó, si no me echan. Vamos, quiero verla. Ojalá sea ella. Síganme. Mamá, ¿qué hacen aquí? ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Cómo estás, hija? Bien. ¿Qué les dijo que yo estaba acá? Hace tiempo que te andábamos buscando. ¿A mí? Sí. Nos dijeron que había llegado una persona con tus características. Por eso estamos aquí. ¿Tuviste ya tu guaguita? ¿A mi guagua? Sí. La tuve cuando llegué. ¿Qué fue? Mujercita. ¿Dónde está? Quiero conocerla. No, ya no está. Ya no existe más para mí. ¿Qué? ¿Murió? No. La regalé. ¿Cómo que la regalaste? La di en adopción. ¿En adopción? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo te dan de alta? Ahora parece. ¿Dónde estás viviendo, hija? Quiero que vuelvas a la casa. Te necesitamos mucho. Esta joven necesitaba superar el trauma de haber dado a su hija en adopción. Por cierto, no tenía dónde ir cuando la dieron de alta, y la carencia de afecto la hizo regresar a casa de sus padres. Traje algo de comer. Gracias. ¿Y mi papá? Debe estar por llegar. Ten cuidado, está un poco caliente. Mamá. Perdóname. No quiero que hablemos más de eso. Es que me sentía muy sola. No sabía qué hacer, por eso la entregué en adopción. Tranquila, tranquila. No te hace bien que sigamos hablando de eso ya. No sabes qué he sentido aquí. Es un vacío enorme. Busqué por todas partes, Renata. Estaba viviendo con una familia en el campo.
Ahí yo hacía el aseo y ellos me daban comida y me cuidaban. ¿Y si querías tanto tener a tu hijo, por qué lo diste en adopción? Por lo mismo. Porque yo no tenía nada que entregarle. Y yo quería que fuera feliz. Pero yo perfectamente podría haberlo cuidado. ¿Qué quería que hiciera? El papá no la quería. La habría adorado. Todo lo que te dijo esa vez lo dijo de puro enrabiado que estaba nomás. Bueno, ya da lo mismo. Ya no hay nada más que hacer. Aunque tú no lo creas, lo sorprendí llorando muchas veces. ¿Al papá? Sí. Y aunque nunca, nunca me lo ha confesado, yo sé que está muy arrepentido de lo que hizo. Mamá, tú no sabes cómo he sufrido este tiempo. Todas las noches sueño con ella, que está en mis brazos, que me dice mamá. Pasaron algunos años y esta joven no pudo olvidar aquel episodio. Esto la llevó sin darse cuenta a apagar definitivamente la llama de su corazón. Sin embargo, su figura apareció sorpresivamente en una discoteca de los Andes. Solo algunos pudieron constatar su presencia, pero hubo una sola persona que a ella le interesó esa noche especial. Nací aquí en los Andes y nunca te había visto. Yo tampoco a ti. Perdona mi curiosidad, pero ¿por qué andas sola? ¿Por qué? ¿Hay acaso algo que me lo prohíba? No, no. Pero podría andar con tu pololo. ¿O eres casada? Si te tranquiliza, yo no estoy casada. Y si quieres saber por qué estoy aquí, es porque te buscaba a ti y te encontré. ¿Conforme? ¿Y de verdad no pololeas? No, no pololeo ni tampoco estoy comprometida. Tú haces muchas preguntas, parece. ¿Te molesto? No, no me molesta. Pero después va a haber tiempo para todo eso.
¿O acaso no me quieres ver más? No, si por mí no hay problema. No sé tú. Para mí tampoco. Bueno, ya que no has querido tomar nada, podríamos salir un rato. ¿Tienes calor? Sí, un poco. Vamos. No sé por qué, pero tengo la sensación de que te conozco hace mucho tiempo. A mí me pasa lo mismo. ¿Puedo hacerte un regalo? ¿Ves esa estrella? ¿Cuál? Esa luminosa. Ajá. Era mía. Ahora quiero que sea tuya. Pero cuídala ya. Envuélvemela. Mejor te envuelvo a ti. Parece que no hacía tanto calor aquí afuera, me dio frío. Toma. ¿Está bien así? ¿Qué te puedo regalar yo a ti? Lo que quieras. Pero puedo pedir un deseo, ¿no? Por supuesto. Cierra bien los ojos. ¿Cómo supiste qué es lo que quería? Es que no estaba pensando en ti. Estaba pensando en mí. Ahora no creía en el amor a primera vista. Yo tampoco creía. ¿Tienes hora? ¿Tienes que irte ya? Sí. Acompáñame si quieres. Esa madrugada de sábado, llegaron a la plaza alrededor de las 2:15. Quienes aseguran haberlos visto, dicen que ambos parecían seres ajenos a esta vida e irradiaban un afecto mutuo que era imposible descifrar,
solo comparable al de dos enamorados. ¿A dónde vives? Un poco más allá, pero déjame aquí nomás. No tengo ningún problema en acompañarte. Sí, lo sé, pero yo lo prefiero así. ¿Te puedo ver mañana? ¿De verdad quieres que nos volvamos a ver? ¿Y acaso tú no quieres? No sé si se pueda. No. No te preocupes. Llévatela. Mañana me la devuelves. ¿Tú la pasas a buscar? Por ahí está mi casa, esa es. Ahí estaré. Fue hermoso. Gracias. Chao. En el aire parecieron quedar suspendidas las partículas de amor que se generaron entre estos dos seres. Al día siguiente, tal como acordaron, Eduardo fue por su chaqueta. ¿Sí? ¿A quién busca? Buenas tardes. ¿La casa de Renata? Sí. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Podría hablar con ella? Perdón. ¿A quién Renata busca? A Renata. No sé su apellido, pero tiene el pelito negro. ¿Se puede saber para qué la necesita? Bueno, en realidad vengo a buscar una casaca de cuero que le presté. ¿Casaca? ¿Cuándo se la prestó? Anoche. Lo que pasa es que estuvimos en una discoteca y, bueno, como hacía frío, se la pasé. Yo creo que usted está confundido. No creo. Yo la vi entrar aquí anoche. De hecho, la dejé en la esquina. Ella es Renata, ¿no? Sí. Ella es Renata. Un momento, pensé que me había equivocado. Bueno, ¿puedo hablar con ella? Alguno de los dos está confundido. Renata está muerta. Sí. Mi hija murió de cáncer. Hace 3 años atrás. No puede ser, señora. Yo estuve con ella anoche. Está durmiendo, ¿no? No. Se fue casi sin aviso. Duró 1 semana desde que le descubrieron su enfermedad. Señora, pero no me haya pasado nunca algo así. Si quiere, yo le puedo mostrar el certificado de función. No se preocupe. En principio todo pareció una confusión. Pero la fuerza de la realidad terminó por apabullar el espíritu de Eduardo, quien no podía dar crédito a este increíble suceso. La noche anterior, este joven tuvo la plenitud de alma al conocer a Renata. No solo la vio, sino que pudo tocarla. Y lo que es más, sentir la fuerza de su amor correspondido. Thank you.
No podía hacer aquello una ilusión. No podía esa maravillosa mujer desaparecer así de su vida. Pero intuía que su madre no estaba mintiendo. ¿Cómo entonces su imagen se incorporó a fuego en su alma para dejarlo ahora solo y desamparado? Una y otra vez sus pensamientos buscaron explicación, pero aquel fenómeno superaba toda racionalidad. Entonces, se sentó a esperar que esta pesadilla llegara a su fin. La visita de Eduardo provocó en esta madre una profunda angustia. Lo más fácil era pensar que él estaba loco, pero el recuerdo de su hija hizo borrar aquel concepto y lo entendió como una señal que a partir de ahora había que buscarle explicación. Como lo hacía habitualmente, le llevó flores a su tumba. Solo que en esta ocasión algo le decía que tenía que comunicarse con ella de algún modo. Pero esta mujer no logró intuir que se llevaría una extraña sorpresa. La señora Leticia, sin atribuirle ningún sentido extraordinario, tomó la chaqueta de cuero y la llevó hasta su casa, pensando quizás que su dueño iría por ella en algún minuto. Esta noche. Soy Isabel, la prostituta de Lucifer. Poseída. De lunes a jueves, solo por TVN. La situación de Eduardo no cambió sustancialmente. Luego de aquella experiencia, los límites de su cordura se estrecharon. Aquí los planos de la realidad se vuelven a confundir. Y solo algunos pueden dar fe de lo que aconteció en verdad. Según testigos, Eduardo fue encontrado durante horas de la noche en la tumba de Renata. Su llanto terminó en gritos que hablaban de un inminente trastorno mental. Esto permitió que más tarde lo encontraran y que por lo mismo fuera llevado de inmediato al psiquiátrico de Putaendo. Según los acompañantes, lo traían del cementerio, que lo habían buscado durante el día, no lo habían encontrado. Y lo encontraron en el cementerio, a esa hora. Porque yo lo acompañaba por unos amigos, supuestos amigos. Yo lo llevé y lo acompañé en la parte sanitaria del vehículo, que es la parte posterior. Lo trasladé a psiquiatría. Y lo llamó la atención por el tipo de persona que era. Porque no era una persona drogadicta ni alcohólica. De acuerdo a quienes lo atendieron, Eduardo no presentó una actitud violenta cuando ingresó al centro asistencial. Su hoja clínica dejó constancia de una supuesta esquizofrenia temporal. Este dato tan intrascendente quizás marca, por el contrario,
un hecho que quedó en la memoria de quienes lo acompañaron en aquellos momentos. Su perfil de trastorno mental no tuvo otro destino que el encierro y el aislamiento, ya que se presumía que podría atentar en contra de su vida en cualquier instante. Desde su llegada al psiquiátrico de Putaendo, todas las reacciones de Eduardo fueron observadas, analizadas y ponderadas. Una persona decente que está en un estado de shock. Eso nos llamó la atención por la historia que contaba. Él había ido a una discoteca, ¿no? Se había bailado con una niña, estaba un rato, fue a dejar a su domicilio, y algo de una chaqueta, que esa chaqueta no se la dejó a ella, quedó de ir a buscarla el otro día. Bueno, eso es lo que conversaba él entre su balbuceo, su palabra incoherente, algo que a él le parecía real, pero era irreal y no lograba entender qué es lo que era al final de todo. Buenos días. Disculpe, ¿esta es la casa de Eduardo? Sí. Yo soy su madre. ¿Qué desea? Se trata de un asunto personal. Está bien. Pase, por favor. Tome asiento. Dígame. Bueno, yo venía a entregar esta casaca que es de su hijo, tengo entendido. ¿Su casaca? Sí, es de él. ¿De dónde la sacó? Me siento un poco confundida, pero no sé si usted será capaz de entenderme. Pero usted conoció a mi hijo.
Claro, cuando fue a mi casa pasaron cosas increíbles, diría yo. ¿Quiere un café o algo? No, muchas gracias. Cuando su hijo fue a mi casa para pedirme esta casaca, aseguraba que se la había pasado a mi hija la noche anterior. ¿Y qué tiene de raro eso? Que mi hija murió hace 3 años. ¿Me entiende? ¿Y cuándo fue Eduardo a su casa? El domingo pasado. Yo no le creí, por supuesto. ¿El domingo? ¿Estás segura? Absolutamente. ¿Le sucede algo? Eduardo murió hace 10 días. No puede ser. Pero él fue a mi casa. Porque este de la foto del carnet es su hijo, ¿no? Sí. Este es mi Eduardo. Él murió con su esposa en un accidente. ¿De dónde sacó la chaqueta? Usted no lo va a creer. Pero yo la encontré en la tumba de mi hija. En el cementerio. Qué extraño. Cuando murió la llevaba puesta. Sin duda, la investigación de la señora Leticia se transformó en otro misterio. Entender que aquel joven que la visitó hubiese estado muerto era algo que no estaba preparada para aceptar. Por cierto, la incertidumbre que le provocó todo esto no pudo superarla por sí sola. Y se cobijó en su religión, buscando más que una explicación, un camino para no desfallecer. La pérdida reciente de su marido fue gatillante para acercarse a un acto de fe que le permitiera encontrar sentido a este cúmulo de vivencias paranormales. ¿A mí? Sí. ¿Para qué? Por lo que hablamos el otro día. ¿De su hijo? Usted sabe lo que es perder un hijo. Y hay muchas cosas que uno no puede superar. Sí. Lo sé. Nunca pensé que me haría tanta falta. Si la puedo ayudar en algo, cuente conmigo. Nosotras dos estamos viviendo cosas inexplicables. Por eso precisamente acabo de venir a la iglesia para pedir ayuda y fuerza para aceptar todos estos fenómenos extraños. Yo pienso que detrás de todo esto hay un aviso. Por eso quería preguntarle algo. Dígame. ¿Cómo se llamaba su hija? Renata. ¿Renata? ¿Le
pasa algo? No, nada. ¿Usted la conoció? Disculpe. No me siento muy bien. Hasta luego. Luego de saber el nombre verdadero de la hija de Leticia, la madre de Eduardo tuvo luces sobre el posible significado de aquellas apariciones o señales. Cuando se enfrentó a ella, no se atrevió a confesarle lo que había descubierto. Pero ahora, más tranquila, necesitaba compartir su gran secreto. Señora Anita, pase. Señora Leticia, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué la trae por aquí? ¿Podemos conversar? Sí, por supuesto. Pase. Gracias. Llevo días pensando y sentí algo aquí que me tenía intranquila. ¿De qué se trata? Ojalá me comprenda. Mi hijo Eduardo se casó y con su esposa no pudieron tener hijos. No. Entonces la única alternativa era adoptar. Y así lo hicieron. Adoptaron una pequeña. ¿Y también murió en el accidente? No. Ella estaba conmigo y se salvó. ¿Por qué me cuenta a mí todo esto? Porque esa niña es su nieta. ¿Qué? Cuando la adoptaron, yo supe quién era la madre y la vine a ver, desde la esquina, por supuesto. Y era su hija. Esa niña... es la que mi Renata dio en adopción. Así es. No se imagina cuánto hice por saber en qué hogar vivía. Nunca logré averiguar nada. Y yo no fui capaz de guardar este secreto. Y ahora la niña me tiene solo a mí. Y creo que es necesario que usted supiera la verdad. No sabe cuánto le agradezco este gesto. Señora Anita, yo podría conocerla. Ella es. Salude a la abuelita. ¿Cómo estás? Bien. Igualita a la Renata.
No se da con cualquiera. ¿Vas a la escuela? El próximo año pienso ponerla. ¿Te gustaría ir un día de estos a mi casa? Sí. Ya, vaya a jugar allá un ratito. Renata cuando era niñita. ¿Te molestaría si algún día de estos se queda conmigo? Cuando guste. Acuérdese que usted es la abuela verdadera. ¿Sabe ella la verdad? No. No se lo he dicho todavía. Pero pienso hacerlo unos años más. Me gustaría que usted me ayudara. Desde luego. ¿Echa de menos a sus papás? No me ha dicho nada todavía. Pero yo pienso que sí. A veces la miro cuando juega sola y se ve muy pensativa. ¿Sabe cuán feliz me haría poder ayudarla? No tengo ningún inconveniente en compartirla. Ella nos necesita a las dos. Estamos en el psiquiátrico de Putaendo. Llegamos hasta aquí para buscar algún vestigio de la presencia de Eduardo en este lugar. Pero solo encontramos los rostros perdidos, inocentes y enfermos de estos seres humanos que no tienen conciencia ni del tiempo ni de sus vidas. Los archivos que constataron su ingreso y su posible salida desaparecieron misteriosamente, dándole a este caso un sentido tan especial como caprichoso e incomprensible. La madre de Eduardo, la señora Anita, se preguntó muchas veces el porqué de estas apariciones post-muerte. ¿Qué sentido tuvo que su hijo volviera del más allá para encontrar un nuevo amor si en vida estaba casado? ¿Cómo fue posible que se encontraran a solo metros del lugar donde tuvo el accidente que le costó la vida a su familia? ¿Por qué Renata se apareció exactamente 3 años después de su muerte en el mismo lugar donde conoció al padre de su hija? Sin duda estas son preguntas sin respuestas muy claras ni contundentes, que por cierto se agregan a otro hecho que nos motiva una profunda reflexión. La tumba de Renata y Eduardo están coincidentemente una al lado de la otra. Si bien este suceso puede formar parte de uno de los mitos más enigmáticos que pululan en nuestro país, aquí se materializó para dejar de ser una leyenda popular y convertirse en una inquietante realidad. Francisco Valle, un comunicador de la zona, fue uno de los testigos más cercanos que avalan esta historia y que por su mismo protagonismo investigó este caso hasta unir con algún grado de lógica este caso. Logramos conseguir su testimonio. Francisco, yo creo que el meollo de su historia está en la relación que tienen estos personajes en la discoteca. ¿Podría decirme qué acontece allí y cómo suceden los hechos? Eduardo durante toda la noche se dio cuenta que Renata estaba muy fría, estaba muy helada, que en ningún momento dejó de estar, porque era en invierno, dejó de estar cerca de las luces o de la estufa que tenía la discoteca. Y bueno, Eduardo amablemente le ofrece su chaqueta.
su chaqueta para ir a dejarla a su casa. ¿Hay gente que los ve a ambos en ese instante? Sí, por supuesto. Uno de los jóvenes que estaba en el grupo, que se había acoplado, Eduardo, por decirlo así, conversa con ella y conversa con él y le dice que cuando terminen de hacer su tema amoroso, vuelvan a la discoteca para ellos irlos a dejar en un camión grande, el grupo completo venirlo a dejar nuevamente a los Andes. Me imagino que cuando el camión llega a la plaza con todos los jóvenes desde la discoteca, cada uno se va precisamente a su casa y es el momento en que Eduardo aprovecha de acompañar a Renata. Renata le dice que la deje solamente hasta 10 metros de su casa. Le dice, en esta casa vivo yo, mañana ven a buscar la chaqueta. La ve entrar a la casa, se despide, Renata se da vuelta de la casa y le dice, no te olvides de la chaqueta, ven a buscarla mañana. Eduardo se va confiado y bueno, Renata entra a su hogar. Yo creo que otro de los hitos fundamentales de esta historia, Francisco, es el instante en que Eduardo, al día siguiente, va a buscar la chaqueta. Yo creo que usted tiene precisamente la experiencia de haber estado con la madre de Renata y saber así, piel a piel, cómo fue la reacción en ese encuentro. ¿Nos podría decir cómo sucedió todo eso? Cuando yo conversé con ella, me dijo que hasta ese momento ella pensaba que era una broma. Ella pensaba que era una broma y una broma de muy mal gusto, de pésimo gusto. Sin embargo, cuando le ve la cara al joven que palidece, un joven de tez blanca, muy, muy bien vestido, realmente creyó que las palabras del joven eran muy consecuentes y muy convincentes y creyó que realmente algo raro estaba pasando. Pero hasta ese momento ella siempre pensó que era una broma. En ese momento Eduardo ve una fotografía que estaba en el living de la casa y le dice, si me la está negando, por favor dígale que venga, porque ella es Renata. La madre, yo tuve la posibilidad de conversar con ella, se quebró mucho, va al interior del domicilio, trae un documento, papel, le dice, mire, ¿sabe qué, joven? Renata no está porque Renata falleció. Pero es imposible, le dice, si yo anoche estuve con ella, y anoche conversamos, y anoche estuvimos besándonos, y yo la vine a dejar aquí, a esta casa. Sí, le dice, pero aquí está el certificado de defunción. ¿Cómo es el instante que ella se encuentra con los documentos? ¿Cuál es el impacto que ella tiene al darse cuenta de que efectivamente esa chaqueta existió y que a lo mejor dentro de la magia de esta historia, efectivamente, Renata pudo haber estado una noche con Eduardo? Fue al cementerio, encuentra la chaqueta, y hasta ese momento tampoco pensaba que la chaqueta pudo haber sido de alguien especial. De algún amigo que la fue a ver, se le quedó la chaqueta, estaba muy polvorienta, la lleva a su casa, la limpia, la cuelga, en espera de que llegue el supuesto dueño de la chaqueta, amigo de su hija fallecida. El problema es que, cierto, hay un llamado telefónico muy especial que ella recibe y estaba la chaqueta colgada en la perchera. Estaba hablando por teléfono muy, muy animadamente cuando de pronto algo le hace recordar la visita de ese joven que andaba buscando su chaqueta. La madre cuelga el teléfono, revisa la chaqueta, los documentos y se encuentra con el carnet de identidad del joven. Y se le viene a la memoria precisamente la imagen de ese joven que fue a buscar esa chaqueta. Francisco, muchas gracias por avalar esta historia y por sobre todo permitir desentrañar todo el misterio que la rodea. Y a ustedes, como siempre, decirles que no se trata de creer o no creer, porque lo que le ha sucedido a Renata y a Eduardo perfectamente le podría suceder a usted el día menos pensado. En otro país existe el rumor masificado de historias similares. No podía andar con un gallo casado, nadie. Esta fue la razón que nos llevó a investigar la veracidad de estos fenómenos. Y si bien conseguimos el aval de testigos, aún existen muchos misterios en torno a la aparición de Renata. En cuanto a Eduardo, muchos aseguran que hubo constancia de su presencia en el hospital psiquiátrico. En consecuencia que según su certificado de defunción, él habría fallecido 7 días antes. Esta historia es real.
Sin embargo, algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas.